Soy Eduardo Gómez y para comenzar este audio quiero que contestes a esta pregunta. Imagínate que estás en un salón de clases y tu profesor pregunta lo siguiente: ¿quién de vosotros pretende ser presidente? ¿Levantarías la mano? ¿O quién de vosotros llegará a ser un líder moral inspirador tal como Mahatma Gandhi o la Madre Teresa? ¿Levantarías la mano? Quisiera darte una tarea en este momento, y es que escribas exactamente lo que contestaste o lo que pensaste. Escríbelo rápidamente en cualquier pedazo de papel que tengas ahí cerca. Hazte consciente de tu respuesta.
Quizá tu carrera sea psicología, quizá tu carrera sea ingeniería industrial, administración de empresas, contabilidad, pero si se te preguntara igualmente en un salón de clases, ¿quién de ustedes va a ser el mejor contador del país? O ponle tu profesión, ¿levantarías la mano? ¿O nos reservaríamos a ver quién levantó la mano? Tal vez en un salón de clases donde estemos nosotros, junto con otras 40 personas, la cantidad de personas que se atrevan a levantar la mano podría coincidir con el 1% que Abraham Maslow exponía que era el porcentaje de la sociedad aproximadamente que era autorrealizada. Quizá por ello mismo es que Maslow decía que en lugar de dedicar todas nuestras energías en la sociedad a idear cosas más rápidas y mejores, deberíamos intentar crear sociedades que produzcan más personas autorrealizadas. Los seres humanos buscamos satisfacer necesidades básicas como comer, dormir, beber, pero también tenemos metanecesidades. Son necesidades del ser, de ser todo lo que uno puede llegar a ser. Sin embargo, la observación de Maslow es que muy pocas personas están en este nivel. Para el autor, el tipo de personalidad conflictiva que generalmente anda con problemas, aquellas personas que nosotros siempre decimos es que necesita ayuda psicológica, para Maslow incluso este tipo de persona no es como solemos verlos, como una persona enferma o como una persona que tiene que resolver cosas del pasado. Para Maslow, estas personalidades son aquellas quienes simplemente no están todavía plenamente realizadas. Maslow exponía que la mayor parte de la sociedad tiene miedo a la propia grandeza. Hace poco también escuché de una compañera de un grupo que queremos armar nuevo mencionar unas palabras que no tengo el autor, pero que hacen referencia a la misma. Ella decía, estoy en el proceso de convertirme en lo que soy. En el proceso de convertirse en lo que realmente podemos llegar a ser. Pero si esa visualización no es de grandeza, es simplemente porque tenemos miedo a que se nos vea como personas grandiosas. A que nos digan, ah, es que aspira a demasiado. Decía el autor, adoptamos una falsa humildad y nos ponemos objetivos simples y más fáciles. Hacemos lo justo solo para ser competentes. Y decía Maslow, es la receta perfecta para una profunda infelicidad en la vida. La pregunta ante todo esto es, ¿cómo logramos esta autorrealización? ¿Cómo logramos este sentido de grandeza que nos llegue a soñar, que nos encamine a hacer todo lo que podemos llegar a hacer? Maslow estudió a personas tales como Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Thomas Jefferson, etc. Estudió sus biografías, estudió sus escritos y vio que tienen ciertas características. Entre ellas, son personas con una percepción diferente de significados y fines. ¿Qué quiere decir esto? Que un acontecimiento, digamos social, que puede ser traumático para la mayoría de la población, para ellos esto tiene un significado diferente. Las cosas suceden por fines muy diferentes a los que las personas pensamos. Estas personas que él categorizó de autorrealizadas eran independientes de su cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente siempre se regían por las normas de la sociedad. Es decir, que el hombre es así, que la mujer es así, que a tal edad tiene que suceder esto en la vida o en el desarrollo de una persona, que estos son los comportamientos adecuados, que estos son los horarios, etc. Generalmente estas personas aceptan a los demás como son. ¡Wow! Aunque a veces nosotros decimos que también lo podemos hacer, muchas veces nos enoja que la otra persona no haga las cosas como nosotros deseamos que las hagan. O amonestamos, regañamos, porque nuestro hijo no está haciendo las cosas tal como nosotros le dijimos, porque nuestro empleado no está o se comporta de la manera que debería comportarse según las normas. Claro que por supuesto que es algo totalmente diferente a lo que la normalidad de la sociedad piensa sobre las cosas.
son personas centradas en la realidad, centradas en el problema. Repitiendo, el mismo Mauro decía, menos del 1% de la sociedad son autorrealizados. Solo este porcentaje de personas realmente están experimentando lo que él llamaba experiencias cumbres y éxtasis ante la vida. Ahora, todo no es tan catastrófico como te lo estoy poniendo en este momento, porque el mismo Maslow decía, lo importante de todo esto es que estas experiencias no son consecuencia de la suerte, sino que cada persona es la encargada de generarlas, de encaminarse hacia este tipo de experiencias. Nosotros tememos a lo peor de nosotros, pero también decía Maslow, tememos a lo mejor de nosotros. ¿Y cómo sucede esto? Teniendo trabajo simplemente para sobrevivir, haciendo solo lo justo para ser competentes, solo lo justo. Conclusiones, no deberíamos de renunciar nunca a ser el más grande en nuestro campo, a ser una persona grandioso con lo que amamos hacer. No deberíamos dejar que las opiniones promedio nos jalen hacia ellas. Y esto no quiere decir que seamos locos soñadores, sino que desde una visión realista de lo que tenemos, poder llegar a hacer todo lo que podemos hacer. Podemos mirar al cielo estando con los pies en la tierra. Y ponle atención a esto. Actualmente nosotros estamos en un mundo tan competitivo, con una gran necesidad de personas creadoras, de ideas innovadoras. Hay una mayor necesidad de personas realmente grandiosas. El mismo Maslow observaba que como vivimos en un mundo que cambia mucho más rápidamente que en el pasado, no basta con hacer cosas como siempre se habían hecho. Las personas más despiertas, las personas autorrealizadas, están dispuestas a abandonar el pasado, a abandonar a lo que todo mundo hace igual, o a lo que siempre se ha hecho en el pasado. En lugar de eso, estudiar los problemas tal como son en el hoy, sin llevar en la espalda esos equipajes innecesarios. En palabras de Abraham Maslow, las personas más maduras son las más divertidas. ¿Rompe esto con el esquema normal de persona exitosa? Cuidado, y si no es así. Y para finalizar, dime, ¿levantarías la mano cuando pregunten quién será la próxima persona que innovará en tu campo? Vamos, hazlo, cree en ti, cree en tu sueño con los pies puestos en la tierra. Soy Eduardo Gómez y quiero invitarte a nuestro proyecto web www.enriquecetupsicología.com, donde compartimos herramientas para la autogestión del talento humano, motivación y crecimiento personal. Y si estás en Costa Rica, te invito a que visites nuestros módulos de charlas disponibles para pequeñas y grandes empresas en www.enriquecetupsicología.com/Costa Rica. Charlas de motivación y talento, desarrollo de la creatividad, manejo del estrés, relaciones humanas superiores, actitud positiva, motivación laboral, etc. Y por supuesto que puedes seguirnos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Sin más por el momento, muchas gracias.